La extinção de los fideicomisos federales sin estructura incluyó al fondo para la producción cinematográfica de calidad de Foprocine, motivo por el cual la comunidad cinematográfica en México se ha agrupado para solicitar al gobierno federal la permanencia de dichos apoyos. Bajo el respaldo del Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE, se creó la Red Nacional de Cinematografías Estatales, la cual se encargará de negociar la continuidad del presupuesto destinado al cine Y, sobre todo, la descentralización del mismo. Esta rede está estruturada por 6 comissões regionais de trabalho Y em Jalisco TN como delegados a los cineastas Samuel Kishi, Gabriela Ruvalcaba e Y Maurício Bidolti, quienes em entrevista nos hablan de sua participação em este projeto. Samuel Kishi comentou que la convocatória para sumar-se a esta rede está aberta, agrupando de há muitas associações gremiales ao rededor del cine, empezou a organizar-se com algumas escolas del estado, alguns representantes de la comunidade. A raiz de lo que ocorre em el país com la desaparición del Foprocine quisimos aprovechar la cultura, unir-nos com outros estados y tener una representatividad, además de tener una voz como Grêmio Jalisciense. É o correio eletrônico de contato esgremiodecinejalisco@gmail.com. Por sua parte, Maurício Bidolti agregou que la organização de la nueva red se replicam las zonas em las que el IMCINE trabaja, dividindo ao país em 6 regiões. Para Maurício, una primera meta es la agrupación total de los profesionales, dar voz, en nuestro caso a Jalisco, para que los fondos no solo se preserven, sino que la cultura haya de tener una estructura institucional más sólida y provechosa. Em este sentido nos organizamos por las modalidades sectoriales, los gremios, associações de fotógrafos, realizadores, productores. Asimismo, Gabriela Ruvalcaba recalcou a necessidade de preservar o perfil del Foprocine, el qual es necessário para desarrollar una cinematografia nacional diversa, agregou que espera-se garante-se la continuidad en el nuevo acomodo que harán, quedó la promesa, ante el legislativo, de que ese recurso se resguardaba. Esse um fundo que nos para o cine de massa, obviamente nos interpela duríssimo quando se dá a notícia. Esse é o recurso nacional ao que podemos optar quienes queremos dedicar-nos ao cine, para poder realizar obras artísticas cinematográficas, no solo de conteúdo comercial. No tiene nada de malo el cine comercial, pero cuando hay una aspiración a no solo vender se le puede etiquetar así. Gabi agregou que em sua experiência como receptora del fundo la maneira de transparentar el presupuesto garantiza que el dinero se utiliza en los proyectos. Guillermo del Toro retoma Pinocho Y nueva serie animada paso a paso a corto plazo, una acción de la red será revisar la propuesta de IMCINE, a quienes consideran su aliado, como comentó Mauricio, IMCINE está como bisagra, forma parte del gobierno, pero nos representa a los cineastas.
Está em uma situação de negociar todas as necessidades y propuestas que se estão haciendo, com o que o governo das. Em o mesmo sentido monetário, Maurício comentou um factor del cine que lo diferencia de outras artes, las películas no las hace el dinero, las hace la gente. Em Jalisco Sirra demostra do que rei talento, pero no is avaricia, el cine is una disciplina que para la producción se requiere de muchos recursos, a diferencia de la poesia ou la pintura. Necesitamos rentar equipo que is muy caro, em dólares, eso cuesta dinero. No hablamos de recursos para usos suntuários, se necessitam, como exemplo del cine mexicano apoiando por el gobierno Mauricio Citó, Los Lobos, cinta de Samuel Kishi que se estrenó y triunfa em Alemania este 2020. Tanto Samuel Kishi como Rubalcaba expressaram seu desejo de que las mejoras a los modelos de apoio federal ao Cine Nacional Chan para garantizar una pluralidade de voces y visiones, com oportunidades para el cine que conecte com los diversos grupos indígenas, además de equidad de género, queremos cine plural, com nuestra idiosincrasia mexicana que tiene tantas voces y lenguas, queremos descentralizarlo, finalizou Samuel. El GIFF 2020 se celebrará em dos formatos JL.